Esto es La Palabra en Voz. Les habla el padre Gonzalo Esteves de la Arquidiócesis de Montevideo. Meditamos hoy en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 9, versículos 14 al 17. Se acercaron los discípulos de Juan Bautista y le dijeron: ¿Por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los fariseos? Jesús les respondió: ¿Acaso los amigos del esposo pueden estar tristes mientras el esposo está con ellos? Llegará el momento en que el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie usa un pedazo de género nuevo para remendar un vestido viejo, porque el pedazo añadido tira del vestido y la rotura se hace más grande. Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos, porque los odres revientan, el vino se derrama y los odres se pierden. No, el vino nuevo se pone en odres nuevos, y así ambos se conservan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Está previsto en el ritual del bautismo, pero hoy prácticamente no se hace, que luego de recibir el bautismo, el nuevo cristiano reciba un vestido blanco, una vestimenta blanca que identifica su realidad de nueva criatura. El que está unido a Cristo es una criatura nueva, dice San Pablo en una de sus cartas. Y ese vestido blanco que reciben los recién bautizados es signo de esa realidad nueva que nos transforma, que nos cubre totalmente, que de alguna manera manifiesta exteriormente el haber cambiado, el haber recibido una nueva identidad. Somos cristianos. Ser cristiano no es un parche que se agrega a un vestido viejo. Ser cristiano es recibir una nueva vestidura. Ser cristiano es haberse unido tan íntimamente a Cristo que Cristo nos transforma por entero, nos convierte en Él. El cristiano es un nuevo Cristo que camina por la tierra. Qué importante que el cristiano comprenda entonces que su fe no es algo añadido, sino que es en realidad una vida nueva, una fuerza nueva, un dinamismo nuevo que nace desde lo más profundo de él por el don de Dios. Dios le regala una vida nueva. Muchas veces los cristianos creemos que nuestra fe es algo más en la vida. Y en realidad nuestra fe es nuestra vida. Somos continentes de un vino nuevo. Somos portadores de un tesoro. Sabemos que lo llevamos, como dice el apóstol, en vasos de barro. Pero sabemos que de verdad nuestra vida se ha convertido en una realidad preciosa, porque se ha convertido en una realidad divina. Qué triste es el creyente que piensa que puede compartimentar su vida y dedicar un tiempo a la fe y el otro tiempo a otro tipo de actividades o realidades. La fe para el cristiano lo penetra todo. Todo lo empapa, a todo le da sentido nuevo. La fe hace nuevas todas las cosas en nuestra vida. Por eso hoy el Evangelio nos invita a considerar de qué manera vivimos nosotros el misterio de la fe. No es que yo creo con una parte de mi corazón y el resto lo dedico a amar otras cosas. No es que yo creo con una parte de mi razón y con otra dimensión de mi razón
razono acerca de realidades diferentes. La fe lo asume todo. Todo en nuestra vida está marcado por el misterio de la fe. El creyente de verdad con Cristo pasa a vivir una vida nueva. Que el Señor Jesús nos regale la gracia de comprender que la fe nos ha tomado desde lo más profundo, desde lo más íntimo, y que a muchos nos ha marcado desde el comienzo mismo de nuestra existencia porque tuvimos la dicha de ser bautizados en nuestra infancia. Pero que todos, aquellos que recibimos el bautismo en la primera infancia y aquellos que lo han recibido en distintos momentos de la vida, sepamos que lo que hemos recibido es de verdad una vida nueva, una vida marcada por la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Maravillas con tu gracia.